persecuciones por causa del reino. Son muy diferentes a sufrir sin causa, ¿verdad? Ese es el mensaje que le estamos poniendo al título de hoy. Voy a tomar lectura del 3 al 5, 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Interesante que cuando habla de tribulaciones y persecuciones, algunos de los beneficios de ellas, aquí vemos lo que está diciendo: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, si vemos aquí nada más en el texto, Pablo ya tiene, durante toda la primera epístola, habló de las tribulaciones. Pero aquí va a profundizar más. Te va a decir, para que les quede claro a los tesalonicenses, porque siguen emproblemados con eso, que cuál es el beneficio de las tribulaciones y las persecuciones y por qué son necesarias en la vida del creyente. Entonces, eso es más o menos de lo que se va a tratar. Así que las persecuciones y tribulaciones es demostración del justo juicio de Dios, es una pregunta. La otra pregunta que nos haremos en este texto es: las tribulaciones y persecuciones son una de las pruebas de que somos dignos del reino de Dios, y la respuesta es sí también. Y aquí dice: ¿podremos entrar al reino de Dios sin pasar por las persecuciones y tribulaciones? Y aquí la respuesta es no. No podemos. Lo decía en la escuela dominical: no se puede llegar a la Canaán celestial sin pasar por el desierto. Tampoco podía Cristo redimirnos sin tomar la copa. Él quiso, preguntó al Padre si es posible. No hay otro. Tienes que tomar el pecado de ellos, literalmente, para que sean redimidos. No hay otro camino. Así que un ejemplo de por qué un creyente siempre será perseguido por el mundo, me gusta una ilustración que vemos en lo que Cristo, que fue real, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, Cristo tenía hermanos, habla de cuatro hermanos, hombres y hermanas, pero sabemos el nombre hasta de sus hermanos. Entonces, aquí vemos en Juan 7, 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y luego continuaba la Pascua. Esto era una fiesta muy solemne donde todas las comunidades israelitas se reunían en Jerusalén. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque estaban en Galilea. Dice: para que también tus discípulos vean las obras que haces, vean los milagros, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Jesucristo no hacía milagros para darse a conocer, pero es una teología de un incrédulo, ¿verdad? De incrédulos. Si estas cosas hacéis, manifiéstate al mundo, porque dice aquí, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, ¿por qué hablaban así? Porque no creían en él. Entonces, fíjate lo que Jesús le dice a sus hermanos incrédulos. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, de acuerdo a que yo soy creyente y ustedes son incrédulos, ir a la fiesta a mí me va a causar problemas, pero para ustedes no hay problemas. Continúa el 7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cuál es la razón para la que tengamos persecución? Para eso, porque aquí todos parecen inocentes. Yo por eso no me meto en problemas. Hermanos, desde que naciste estás en problemas. Aquí no existe nada pasivo. Estamos en guerra. Estamos enfrentando una guerra espiritual de proporciones enormes. Nadie está en un estado pasivo. Y si tú quieres estar en el estado pasivo, estarías en el peor lugar. En el lugar donde tanto el diablo como Dios te quiere vomitar.
Esa gente es la más detestable de todas, los tibios, los que ni son fríos ni son calientes. Así que aquí estamos viendo clarito, Jesús, como después fue a la fiesta y dice, a media fiesta llegó, se paró y les dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice el que cree en mí, como dice, les dice que vengan y tomen agua, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de mi interior correrán ríos y agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de venir. O sea, les predicó y ¿qué pasó? Lo querían matar. Se les fue ahí entre medio y lo querían matar. Como les digo, él nomás bastaba que abriera la boca para meterse en problemas. Si tú eres un creyente verdadero y te llevas muy bien con la gente, yo me llevo muy bien con los incrédulos, más que con los creyentes, porque hablas como ellos, porque le sigues la corriente, porque no tienes valor de decir quién eres, porque ni siquiera tienes derecho de hablar. Pero Cristo no era hipócrita, Cristo decía lo que, la verdad, y el que testifica la verdad se mete en problemas solamente diciendo la verdad. Eso es prácticamente para que vea que nadie está exento de tribulaciones. El texto que traigo para apoyar este mensaje, ahora son tres versículos de segunda de Timoteo, pero para entrar en contexto vamos a ver del 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. En el 9 dice, en el cual sufro penalidades. Las penalidades, Pablo dice, por eso son, por el Evangelio, por Cristo. Hasta prisiones a modo de malhechor. Y luego en el 11 dice, el texto que traigo, palabra fiel es esta, palabra de Dios. Si somos muertos con Él, hay cosas que surgen automáticas, también viviremos con Él. Wow, yo quiero ese beneficio. Bueno, esto está bueno, pero mira, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si Él sufre, nosotros sufrimos. Si Él reina, nosotros reinamos. Si le negáramos, Él también nos negará. Como le dije, no hay lugar para los tibios. No, yo no me quiero meter en problemas. No tienes una opción. Va a haber una retribución para eso, como lo vamos a ver en el texto. Dice, si fuéramos fieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, y tampoco nosotros deberíamos de negarnos a nosotros mismos como creyentes. Porque, hermanos, con quién te juntas y lo que platicas y lo que haces te identifica en dónde estás. Como bosquejo, esto es solo como introducción. El bosquejo va a tener tres puntos. Vamos a ver el carácter santo del pueblo de Dios. El regreso de Cristo pone fin a las tribulaciones del pueblo de Dios y comienza la retribución para los impíos. Y vamos a ver en el 3, orando por las resoluciones de fe. Comenzamos. El carácter santo del pueblo de Dios. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor nuestro Jesucristo Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay muy pocas variables del saludo de la primera epístola. Por ejemplo, aquí dice nuestro Padre, en la primera solo dice el Padre, ¿verdad? Aquí ya profundiza más, y es bien importante eso de llamarle a Dios nuestro Padre. Ya vimos nosotros una enseñanza de lo grandioso que eso es. También vemos que la fuente de la gracia de Dios es la fuente de la gracia es Dios Padre y del Señor Jesucristo, siempre mencionando a los dos. Entonces, el versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios. Aquí hay otra cosa un poco diferente. Allá dice, damos gracias a Dios. Aquí dice, debemos. Aquí ya se ve como un deber. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Acuérdense que ellos tenían una fe que obraba, y aquí vemos que esa obra va creciendo. Ellos tenían un amor que trabajaba, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, ¿qué hace el amor cuando trabaja? Abunda para con todos y los demás. O sea, es algo que tiene un rendimiento. Damos gracias a Dios siempre. En 1 Tesalonicenses 1:2 vimos lo mismo. Dice, damos siempre gracias a Dios. Dice, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y aquí vemos lo que esa fe va creciendo. Dice, del trabajo de vuestro amor, que hace el trabajo del amor abunda para con los demás.
Dice, y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que, ¿por qué conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección? Porque nuestro evangelio, dice, llegó a vosotros, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Cuando de verdaderamente las personas nacen de nuevo, este evangelio transforma, este evangelio cambia si son creyentes, llega en poder. No es un evangelio pasivo, como le digo, es un evangelio que cambia la vida. El versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, lo que está diciendo, nosotros los presumimos. A mí me encanta cuando la gente viene a esta iglesia y me dicen cómo les gusta la iglesia, cómo canta, la fuerza que se oye al cantar, cómo conocen de Dios, el amor que se ve para con los hermanos, la atención que ponen a la palabra. Y eso yo también me siento orgulloso y me encanta presumirlos. Dice, pues vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, por vuestra paciencia. Aquí vemos la paciencia, es hasta la paciencia tiene que ver con la esperanza. O sea, cuando la esperanza es activa y constante, crea en nosotros una paciencia, como lo vamos a ver ahorita. Por eso aquí está también incluida la paciencia. Hasta aquí es lo mismo que en la primera epístola, con solo algunas pequeñas variantes. La constancia en la esperanza produce paciencia. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, las tribulaciones siempre van, pero en el creyente son con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera, dice, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Como les dije, aquí Pablo los está presumiendo en las iglesias del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia que su fe va creciendo, su amor también, es una iglesia que está obrando. Veamos cuál es la relación que hay entre la fe y la esperanza y la paciencia y el amor. La respuesta, todas estas virtudes son productos del amor y sus frutos. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Pero cuál fe? Dice, la que obra por el amor. La fe del creyente obra por el amor. Aquí vemos estos creyentes que su amor cada vez iba creciendo, cada vez más. Eso es obra que su fe también iba creciendo. Aquí en este texto veremos la estrecha colaboración que hay entre el creyente y la obra de santificación del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, quiero que vean la participación, como les dije, si en algo tenemos participación, es en la santificación progresiva. Dios crió en el nuevo nacimiento, nos declara santos, nos da una justificación. Eso es lo que ocurre en el momento que una persona nace de nuevo. Entonces Dios, cuando hace eso, ya te declara glorificado, ya te ve en los lugares celestiales con Cristo. O sea que una cosa te lleva seguro a la otra, pero en la trayectoria de ese tiempo, el tiempo que vas a vivir en esta vida, eso se llama la santificación progresiva. Esta la hacemos en colaboración con el Espíritu Santo. Y esto es lo que determina nuestra infelicidad o nuestra felicidad. Esto lo determina todo. Aquí vemos nosotros en este texto, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, hermanos, tenemos que poner toda la diligencia. Por esto mismo dice, añadid, o sea, no estamos solos, a vuestra fe. Ya sabemos que la fe es un regalo de Dios, pero dice que le añadamos a la fe virtud. La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. O sea, la virtud es una disposición habitual y firme de siempre hacer el bien. Por eso dice aquí bien clarito, a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento de Dios, y al conocimiento dominio propio. O sea, tú no vas a hacer nada si no tienes un entendimiento, si no tienes un conocimiento. Por eso, al conocimiento dominio propio. Así es como vamos avanzando nosotros. Dice, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. ¿Ves cómo la paciencia es la esperanza? Aquí la vemos bien clara. Dice, a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Ahí está el amor a los hermanos. Y al afecto fraternal amor. Por eso le digo, todo se encierra en el amor.
La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Romanos 13, 10 dice, el amar no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí se encierra todo, en el amor, es el cumplimiento de la ley. Pero ahora, Pablo, muy a su estilo, va a profundizar teológicamente para que no se quejen y entiendan bien acerca de estas tribulaciones. Versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, que las persecuciones y tribulaciones que soportáis son demostración del justo juicio de Dios. Estos son los textos que parecen contrarios a nuestro entendimiento. Las tribulaciones, persecuciones, ¿son demostración del justo juicio de Dios? Sí. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a ver. Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. O sea, va a quedar claro esto ahorita. Dice, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué las persecuciones y tribulaciones de los santos evidencian el justo juicio de Dios? Vamos a ver primero. Primero porque la fe se prueba en el fuego de las tribulaciones. Lo dice Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe. Ve cómo se ve, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se prueba con fuego y sea hallado en alabanza. O sea, esto nos encuentra fieles, como dice nuestro texto. Dice para que, por el texto dice, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Y aquí dice, al cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Segundo, dice, porque las tribulaciones por causa del reino son la prueba más inequívoca de que somos hijos. Eso es una prueba clara de que Dios, que somos hijos de Dios, ya que si a Cristo persiguieron, lo mismo harán con sus discípulos. En 2 de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, que todos estos son frutos del Espíritu Santo que se demuestran, que se evidencian en cualquier creyente. Versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevivido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Como dice el Salmo, muchas aflicciones son las del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Aquí vemos la promesa de Dios cumplida. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, a menos que no quiera vivir piadosamente, a menos que quiera ser un creyente, pero de los que no te gusta meterte en problemas y a todo mundo le sigue la corriente. Dice, aquí dice bien clarito, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y lo dice Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente, persecución. A ellos les parece cosa extraña que yo no corras con ellos en el mundo. Pero si todo lo haces igual, si no hay diferencia, pues tú dices, yo no me meto en problemas. No te metes en problemas ahorita. Pero ahorita vas a ver, el texto mismo dice qué ocurre con los que no se meten en problemas. Más los malos hombres y los engañadores, los que no se meten en problema, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Así que si a él lo persiguen, lo harán con nosotros, a menos que no seamos hijos. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es que ni siquiera debemos extrañarnos, es normal. Es normal, que si hay un fanático político que le va al partido demócrata, que si tú digas que le vas a los republicanos, ya eso, ya con eso tiene para pelear contigo. Es normal que si tú le vas a un equipo de fútbol y él le va a otro, ya con eso va a pelear contigo. Entonces todo eso es normal, no es extraño, es normal. A menos que no hayas nacido de nuevo. Hermanos, ¿con quién te identificas? Dice mucho de tu estado espiritual. Eso es bien importante. Mira, somos creyentes nosotros, pero
Pero debemos examinarnos nosotros, o sea, ¿por qué me emociono tanto con el mundo? ¿Por qué lo que más disfruto y gozo es estar con la gente del mundo? O sea, ¿y por qué gasto mi dinero y los bienes que tanto le he pedido al Señor en el mundo? ¿Por qué siempre pienso así? O sea, debe uno cuestionarse, hermano, porque siempre tiene que ver eso con el creyente. ¿Con quién te identificas? Dice mucho de tu estado espiritual. Eso es claro. Dice, porque si su palabra dice que te alegres cuando pases por tribulaciones, te tendrías que poner a temblar si no has pasado o estás pasando por ellas. Pero no, todo mundo no quiere problemas. Dice, estamos en un mundo donde todo mundo es frágil. Los niños los enseñamos a ser frágiles. Cantan una canción fea. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Bravo, bravo! Sí, motiva al niño desde chiquito. ¡Qué lindo estás! ¡Qué bonito! No, y ya al rato les dicen que no. Alguien les dice la verdad y ya se están muriendo ya. A la borrachera le llamamos enfermedad. Al homosexualismo le llamamos amor libre. O sea, hasta las enfermedades le están cambiando de nombre. Porque es el mundo el que está así. Es una sociedad muy frágil, donde no tiene lugar la verdad. No tiene lugar la verdad. Ya que esto evidencia que eres tibio y ya sabes qué pasa con ellos. Dios los vomita. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois. Y las bienaventuranzas de la Biblia, no me cansaré de decirles, es lo más grande que han oído. Las bienaventuranzas de la Biblia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperian y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los bienaventurados es cuando hay estas persecuciones. Quiere decir que voy caminando. Decías Don Quijote a Sancho Panza, ¿verdad? Decía, los perros nos quieren comer. Dice, si los perros ladran, es que vamos caminando. Es que vamos caminando. Primera de Pedro 4:13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, porque participas de eso. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, esto te lleva a disfrutar del gozo y la felicidad perpetua con el Señor. O sea, las pruebas, el fuego, estas cosas nos producen carácter. Es como cuando un atleta se está ejercitando, ya lo vimos en los estudios pasados, cuando se está preparando, cuando lo revientan hasta el desmayar, ¿verdad? Pero luego un día gana la carrera o gana la pelea y recibe un premio y dice corruptible. Nosotros vamos buscando algo incorruptible, algo más glorioso que cualquier copa o cualquier premio que da el mundo. ¿Y por qué? ¿Y quién te dijo que se puede hacer eso sin lucha? No se puede. Hay cosas que tenemos que saber. Cuando pasamos las pruebas y las tribulaciones, somos tenidos por dignos, Romanos 8:36, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es lo que Pablo está diciendo, que estas tribulaciones, estas persecuciones, para que seamos dignos. Y aquí lo vemos, en línea con la palabra de Dios. Apocalipsis 2, en la carta a Éfeso, dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Aquí vemos otra vez la paciencia como una virtud. Dice, y que no puedes soportar a los malos. O sea, eso ya se hace problemas. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero aquí la gente, no, yo no le puedo decir nada porque se molesta. No, hay que decir la verdad. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Ves? Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La constancia en la esperanza y no has desmayado. Así que estas son elogios de Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios. Y esto es parte de esto, hermanos. Con esto yo no estoy diciendo, dice pastor, el sermón pasado nos habló de que el creyente disfruta y ahora nos está hablando de tribulaciones. Sí, yo te estoy hablando que hay gozo en las tribulaciones. Yo te estoy hablando que esto, sí, es como te dije yo, hermano. Tú pregúntale a alguien que se gana un anillo en el básquetbol, que suda y dice, bueno, pero todo el entrenamiento, toda la concentración, todo lo que sufriste lejos de tu familia, pero valió la pena. Lo volvería a hacer. O sea, por esa razón le digo que hay gozo, pero hay algo que hacer, sí hay algo que hacer.
Pero es grande el premio. La Biblia nos dice que el de nosotros es más grande que el de ellos. Eso es lo que vemos aquí. Dice, y esto nos introduce al próximo encabezado. El regreso de Cristo pone fin a las tribulaciones del pueblo de Dios y comienzan las retribuciones para los impíos. El regreso de Cristo pone fin a las tribulaciones del pueblo de Dios y comienzan las retribuciones para los impíos. Este texto, esta porción nos dice bien claro que no hay lugar para no hacer nada, que no existe un lugar para los tibios. El carácter justo del juicio de Dios se enfatiza en estos versículos siguientes, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto también es justicia. O sea, no se pueden quedar impunes. Es justo y Dios es justo y lo va a hacer. Delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. Aquí vemos que la justicia de Dios se manifiesta en un doble aspecto. Por un lado es retributiva, Dios recompensa, da en retorno aflicciones a los que nos afligieron. Y por el otro lado es remunerativa, o sea, da reposo, alivio a los afligidos. Tiene un doble aspecto. El versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cualquier que no es creyente va a ser enemigo de nosotros. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que entre los no creyentes y los creyentes siempre va a haber una guerra. Siempre va a haber una persecución. Así que la revelación del Señor Jesús es desde el cielo, es con los ángeles de su poder y es en llama de fuego. Esto lo vemos claramente en la parábola de la cizaña de Mateo 13, cuando Jesucristo les explica la parábola de la cizaña. En el versículo 37 de Mateo 13 dice, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del siglo, ese día va a llegar, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, por eso lo dice el texto, cuando venga con sus ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Ves? ¿Qué va a pasar con ellos? Y les echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No hay lugar para la pasividad. No hay lugar para decir no voy a hacer nada, yo no me meto en problemas. A algún lado estás, si no te metes en problema estás del otro lado. Pero ¿qué pasará con los justos? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está, esto es el ir y venir de todas las escrituras. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Fíjate lo que estamos viendo, hermanos. Por eso yo les digo a nosotros, a las personas, que una de las cosas que nos ayudan a soportar y al no ponernos triste cuando una persona nos ofende es tener conocimiento. Por ejemplo, a mí, tú estás viendo que esta persona que está aquí me está ofendiendo y me está diciendo cosas y yo estoy bien tranquilo y le doy por su lado y luego me pide un favor y se lo hago. Y tú me preguntas, espérate, pero no es normal lo que tú hiciste. ¿Sabes? Esa persona te ofendió. Y te estuvo ingriendo y diciendo, y luego te pidió un favor y se lo hiciste. Y se ve que no te cae tan mal. Yo le digo, ¿sabes por qué? Porque yo sé algo que él no sabe. Tiene cáncer terminal. Todavía no le dicen, va a morir a lo más en 3 meses. Por eso no me importa lo que me dice. Pues hermanos, cualquier persona del mundo que nos agrede, cualquier persona del mundo que nosotros no podemos odiar, lo que les espera es peor que un cáncer terminal. El cáncer terminal solo los mata, también mata a los creyentes, pero el pecado, los cuales sufrirán pena de eterna perdición.
Así que, ¿cómo me voy a deprimir tanto porque me agreden? Te debes de poner contento. Qué bueno, sí ve la diferencia. Voy caminando con Dios. Sí ve la diferencia el mundo de mí. Pero ¿por qué te pones contento? Te están insultando. Sí, pero yo sé lo que les espera a ellos. Me dan lástima. Y yo sé lo que me espera a mí. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahorita toda la comunidad homosexual y todos esos locos que están desviados de la cabeza, porque esa ya no es, esa es desviación mental, porque son de todo. Entonces andan envueltos en el arco iris, en una bandera. ¿Y sabes por qué? No están equivocados, porque eso es lo único. Ahorita eso, lo que Dios nos dijo a nosotros, la bendición que tenemos nosotros, los cobija a ellos. El pacto que Dios hizo con Noé lo sigue cobijando a ellos, no destruir la tierra con agua, con lluvia. Entonces ellos se agarran de eso, que Dios los ama a todos, no los ama. Ahorita está así, ¿por qué? Porque le dijo: Señor, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿La arrancamos? No. ¿Por qué, Señor? Porque al arrancar la cizaña me dañas el trigo. Algunos de esos pervertidos son hijos de santos y no quiero que vean lo que les espera. Ya llegará el día cuando los santos entenderán y yo pueda limpiar el trigo de la cizaña. Y por eso lo vemos aquí: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Ahí sí, excluidos, ahí ya no hay gracia común, ahí ya no hay nada. Solamente van a enfrentar el justo juicio de la ira de eterna de Dios, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, y todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Cuándo y cómo se manifiesta el Señor? Miren, hermanos, esto es importante. La Biblia habla mucho de la manifestación del Señor, pero mira, Jesucristo, por ejemplo, no a todos se les manifiesta. ¿Por qué la gente no cree en Cristo? Porque, por ejemplo, cuando Cristo resucitó, no fue y buscó a Herodes y le dijo: Herodes, ¿te acuerdas? Tú no puedes conmigo, aquí estoy. No le dijo. Tampoco fue y le dijo a Anás o a Caifás: miren, aquí estoy, resucité. Le dijo a alguien peor que ellos, yo creo, a Tomás. Porque Anás, ni Caifás, ni Herodes, ni Pilato vieron cuando Cristo levantó muertos. No les predicó Cristo 3 años el Evangelio. No vieron todos los milagros que el Señor les enseñó. No oyeron lo que el Señor les dijo, que iba a ir, iba a morir, iba a resucitar. Y Tomás lo vio. Y todavía vienen los discípulos, le dicen: Tomás, Cristo resucitó. No les creo. Si no meto mi mano donde metieron la lanza y mi dedo donde estaba el clavo, yo no creo. ¿Y qué hizo Cristo? Se manifestó a Tomás. Se manifestó a Tomás y ahora sí se tira al suelo. Ay, Señor, ahora sí. Benditos los que creen sin ver lo que tú estás viendo. El punto, hermanos, que se va a llegar un día cuando se manifieste el Señor, todos lo van a ver. Ya no solo se va a manifestar a su pueblo, lo van a ver todos, buenos y malos. Esa es la manifestación de Dios, que se va a ver de todos. Allí vamos a ver el reino que ahora está en el mundo, que la gente no ve. Estamos involucrados en una guerra cósmica donde está Cristo y sus ángeles, millones, y Satanás y sus ángeles, millones, librando una guerra, pero que no se manifiesta a nuestros ojos. Pero va a llegar el día que eso va a ser manifestado a nosotros. Y miren lo que dice la Biblia, 2 Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe, que vamos a ver el próximo mensaje, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De qué está hablando? Del día del Señor, del fin del mundo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando se manifieste, ya no va a ser una guerra oculta, un mal oculto, no. Se va a manifestar un personaje que va a unificar el mundo, el rey de la mentira, el hombre más importante que ningún ser humano ha visto. Va a ser toda la personificación de la maldad en un ser humano. Ya están sus precursores en el mundo, pero al final va a aparecer esto. ¿Y cuándo? Al fin. Ahorita lo vemos, pero la gente no, pues se trata de Hitler, se trata de Antíoco, se trata de Nabucodonosor, se trata de Alejandro. Todos ellos han dicho que son anticristos, sí, pero aquí el problema más grande, hermanos, es que estamos hablando que al final de cuentas vendrá el anticristo final.
Y de eso está hablando. ¿Cuándo se manifestará? En el día final. Al hombre de pecado, al hijo precioso, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, se muestre. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿cuándo será eso? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para nosotros también, eso de que nosotros creemos sin ver, un día lo vamos a ver cara a cara. Un día se va a manifestar a nosotros como se le manifestó a Tomás. Y ya lo hace, porque por momentos experimentamos esa gloria, pero no de una manera visible como ellos. A la luz de la inminente segunda venida de Cristo, no podemos ser indiferentes al tema de las tribulaciones y persecuciones por causa de Cristo. No hay lugar para la indiferencia, o estás de un bando o del otro. Cuando Cristo venga, tendrás reposo a tus tribulaciones, o serás tribulado perpetuamente si nunca lo has sido. No hay lugar en medio. Así surge esta pregunta: ¿por qué en esta epístola, por qué en estas epístolas, en ningún capítulo el apóstol Pablo ha dejado de hablar de la segunda venida de Cristo? Esto es interesante. 5 capítulos en la primera epístola, y en los 5 mencionó la segunda venida. Y viene con estos 3 capítulos más, pero el segundo capítulo solo de eso habla. También del primero, pero en el segundo solo de eso habla. Es escatológico completamente. ¿Por qué? Vamos a ver 3 cosas más o menos que aquí mismo nos muestra las epístolas. Primero, debido al corto tiempo de la fundación de estas iglesias, 3 semanas, el no tener bien claro esta doctrina, los tesalonicenses quedan muy frágiles para cometer errores doctrinales. Y eso es verdad. Eran reales, eran verdaderos hermanos, pero se dejaban engañar por cartas falsas, por espíritus supuestos, espíritus que les hablaban, ¿verdad? Como si fuera Pablo, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Segundo, Dios quiso que fuera así, ya que esta epístola es leída en todas las iglesias de Cristo. Y la razón es que todo buen cristiano debe tener una correcta cosmovisión de su segunda venida y tribulaciones. Es importante que nosotros, o sea, ¿cuánto les he hablado de esto? Qué bonito están entendiendo todo esto. Gracias a Dios que estos hermanos tenían esas dudas y que fue corto el tiempo, porque si no, no tuviéramos estas epístolas. Pero Dios es soberano. Qué bueno que las tenemos. Y 3, esta doctrina nos muestra, más allá de cualquier duda, que Dios no está jugando. Con Dios no se juega a ser cristiano. Se es o no se es. No hay términos medios, no se puede ser pasivo en este asunto. Cuando Él venga, solo habrá reposo para su pueblo y destrucción para los impíos. Así concluye Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. ¿Ves? Esto es justicia. Esto es el justo juicio de Dios. El que eres, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí está la cosa, retribución. A unos, pues la razón es: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Retribución. Ya sabemos cuál es el fin de ellos. Tercer encabezado dice: orando por las resoluciones de fe. Aquí este texto es amplio, pero es muy parecido al sermón que ya prediqué. Por eso yo nada más los voy a conectar a eso, en este punto, 2 versículos. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Fíjate dónde viene esta oración. Oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. O sea, para que vivas a la luz de quien eres, ¿verdad? Para que, sí, para que te tenga por digno de tu llamamiento. Dice, oigan esto: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todo propósito viene siendo como toda resolución, todo propósito. O sea, nosotros tenemos que proponernos hacer el bien. Nosotros debemos proponernos caminar en línea con la palabra de Dios. Y esto es lo que nos, por eso ora el apóstol: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros.
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y ser dignos del llamamiento de Dios es estar gozosos, ser fuertes, estar llenos de los frutos del Espíritu Santo, mostrarle al mundo lo fuerte y lo bueno, lo bien que somos, para que vean a Dios por lo que hacemos nosotros. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y eso es lo que hacemos. Cuando hacemos esto, el nombre de Dios es glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, siempre vemos la obra del Hijo y la obra del Padre. Aquí, hermanos, lo que está viendo es que cada propósito que nosotros nos cumplamos, cada resolución, sabemos que es primero, tenemos que hacerlas, pero qué bueno que las hagamos, y siempre van a estar acompañadas por, tenemos muchas herramientas, muchos medios de gracias para llevarlas a cabo. Tenemos ayuda, no estamos solos en esto. ¿Cómo ser dignos del llamado de Dios? Debemos tomar resoluciones que colaboren con la obra de fe y amor del Espíritu Santo. ¿Cómo se activa el poder de Dios en nuestras resoluciones? El apóstol Pedro nos explica bien claro. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, nadie diga que no tiene cómo. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como le digo, la gracia es multiforme en cada cosa. Hay personas que dicen, bueno, yo quisiera servir a Dios, no sé, cantando, siendo un profesor ahí, pero yo nada más trabajo. Bueno, si ese es lo que el Señor te dio y lo haces bien y te prospera bien, pues esa es la forma de servir a Dios. La gracia es multiforme. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, las palabras de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Otra vez este propósito. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Lo mismo que dice nuestro texto. Que ese es el propósito, que Dios sea glorificado. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya vimos en esta epístola que la tarea principal y lo que más conviene al creyente es vivir para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Y vimos que es nuestra santificación, lo que agrada a Dios. Esto no solo es la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios, sino lo que más nos conviene. Sino lo que más nos conviene, estar en paz, estar en la paz del Señor, el gozo del Señor para siempre. Esto es la felicidad para nosotros. Esto es lo más grandioso. O sea, con esto no solo agradamos a Dios, no solo hacemos la voluntad de Dios, no solo glorificamos el nombre de Dios, sino que nos conviene. Que nos conviene. Es el mejor lugar, hermanos, para vivir. Es la mejor decisión, la mejor resolución que pueden tomar. La mejor que pueden hacer. La santificación progresiva de la mano del Espíritu Santo, esta debe ser nuestra constante resolución diaria y activa, ya que esto es lo más cerca que estaremos de la felicidad que tendremos eternamente en el cielo. Es lo más cerca que vamos a estar. Fíjate lo que estamos viendo aquí. Todo esto es como introducción para entrar a la nueva faceta, donde Pablo le va a hablar acerca del día del Señor y le va a hablar de escatología en el próximo mensaje que vamos a ver. Ahora vamos a ver las aplicaciones, que es bien importante aplicarles bien el mensaje a ustedes, ya sin tomar en cuenta a los tesalonicenses. Aquí la primera aplicación dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Aquí está diciendo, nosotros los presumemos en todo el pueblo de Dios. Por eso les digo, hermanos, una iglesia de verdad, y eso también es algo que deben de saber, que tengo que hacer yo y los pastores, tenemos que tener comunión con los hermanos. Esto no es característico de una iglesia sola que no conoce a ninguno. Allá está un reformado, pues ¿quién lo conoce? No sabe ni quién. Pues, no está unido a nada, eso no tiene sentido. Dice que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. ¿Ves? Ahí están las persecuciones, pero están los frutos del Espíritu en nosotros. La paciencia y la fe son dos frutos del Espíritu Santo. Y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración,
O sea que vamos cabalgando del juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. De no ser por las tribulaciones y persecuciones por causa del reino, nunca fuéramos tenidos por dignos del reino de Dios. Las persecuciones y la disciplina a la que todos los hijos somos expuestos son las demostraciones del justo juicio de Dios. Vemos nosotros en Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, es la única manera que vamos a ser hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? No tiene sentido. Pero si os deja sin disciplina, mira al otro lado, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No se puede. Hay un costo. No solo pagar con retribución a los que nos atormentan es demostración del justo juicio de Dios, sino también en nuestra santificación de cada día. Esto incluye el desprecio de los enemigos del pueblo de Dios como una prueba indiscutible que somos hijos y seremos perseguidos siempre. Por ejemplo, el constante rechazo de los no creyentes, esto incluye cónyuge. Cuando eso puede ser que el marido o la esposa no sean creyentes y allí también va a haber guerra. Puede ser desde el cónyuge. El desprecio de los enemigos del pueblo de Dios, dice, puede ser del cónyuge, puede ser de los hijos, de los hermanos, de la familia. Siempre va a ser esa persecución, siempre va a ser así, porque hay una forma diferente de actuar. También esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea que si el esposo es creyente y la esposa no es creyente y se llevan tan bien, no hay discusión. Hasta ahí tiene que haber esa discusión. Ahí va a haber ese choque, ahí va a haber esa fricción. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas inclinaciones, los mismos deseos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, bien clarito les dice, dice Pablo que le da gracias a Dios, dice, están obligados, dice el texto, estamos obligados a dar gracias. ¿Y por qué estamos obligados? Eso es entender, dice, porque sabemos que son creyentes, porque su fe es real, porque su amor va aumentando. Y esto me recuerda un texto de Isaías, Isaías 41:14, que dice: oh gusano de Jacob, no temáis, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, no temáis, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, dice, porque el Señor dice: yo soy tu socorro. Yo soy tu socorro, dice Jehová. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. ¿Qué promesa es esta, hermano? Bueno, es tan grande que Dios le dice a Jacob: oh, no temas, oh gusano de Jacob. Gusano de Jacob. O sea, un gusano se arrastra, ¿verdad? Un gusano es despreciable. Esa es la situación de todo incrédulo, como un gusano. Pero dice, Dios le hace una promesa: no temas, y vosotros los pocos de Israel, dice, porque yo soy su socorro, dice Jehová el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Y qué hace el Redentor? Te hace nacer de nuevo, te transforma, ya no te arrastras, ahora vuelas, ya no eres gusano, ahora eres mariposa. Si vemos lo que hizo el Redentor, lo que hizo Cristo en su venida, fue glorioso por nosotros, hermano. Así que tenemos que dar, cuando vemos un creyente que de verdad lo es para dar gracias a Dios siempre, y estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo tan glorioso. Por eso yo no creo cuando un creyente dice: yo soy como un gusano, yo soy una basura. No eres una basura, eras una basura. No eres una basura ya. Si naciste de nuevo, ahora vuelas, ahora eres una mariposa, una transformación, un nuevo nacimiento. Así estaba Jacob, tuvo que esperar 800 años casi para que lo redimieran, para que viniera Cristo a redimirlos. Por eso le dice la palabra de Dios: no temas, oh gusano de Jacob. Me gusta, y debemos esforzarnos. Por ejemplo, este texto ahí está metido, ¿entiendes? Isaías 41:14. Pero yo me puse a pensar: ¿cómo hago para que se me quede? Primero voy a decir 41 al derecho, 41 al revés. Voy a decir
2-1 en la orilla, dice 41, entonces 2-4 en la orilla y un 11 en medio. Eso es pensar algo que nos conviene para dar gracias a Dios por la transformación del pueblo de Dios. O sea, hay algo que tenemos que hacer, hay que esforzarnos, hay que empaparnos de algo bueno, hay que empaparnos de las cosas del Señor. Eso siempre nos va a ayudar. En segunda aplicación, ¿por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando terminan las tribulaciones para los santos, es una pregunta, cuando el Señor se manifieste. Cuando el Señor se manifieste. Cuando Cristo se manifiesta a todo el mundo en su venida. Vemos en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas. Ahí están las dos cosas. ¿Eh? El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Galardón a los que temen tu nombre. Allí no vemos juicio, sino galardones a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Destruir a los que destruyen. Ahí está la retribución también. Una vez más, este doble juicio es el que prueba por qué no se puede ser neutral en este asunto. No se puede. No se puede ser neutral en este asunto. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Oye esto, sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera, y eso significa al mundo impío, que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre, por otro lado, ha vengado la sangre, retribución de sus siervos de la mano de ella. Todo esto nos tiene que quedar claro. Entonces, qué importante era, y gracias a Dios que ellos no entendieron bien y que tuvo que mandarles otra epístola, que se cree que tomó como 6 meses de una epístola a la otra epístola. Algunos van a un año, pero igual. Así que fue porque no quedaron las cosas bien claras, entonces les viene y les habla más claro. Pero es bien importante tener una cosmovisión bíblica de la segunda venida de Cristo. Y por último, la tercera aplicación. Todo verdadero creyente, desde el momento de su nuevo nacimiento, inicia un camino hacia la glorificación, que es el fin de nuestra santificación. Ese es un proceso, eso es obligatorio. Esto se le llama en teología la santificación progresiva. Y cómo vivamos nuestra santificación dependerá cómo vivamos como creyentes. O sea, cómo vivamos. La colaboración que tengamos con el Espíritu Santo va a determinar no nuestra salvación. Hermanos, si naciste de nuevo, tú vas a ir al cielo. Si colaboras o no colaboras con el Espíritu Santo, igual vas a ir al cielo. Lo que puede pasar si no colaboras y si te empeñas en caminar en contra de la voluntad de Dios, que puedes pasar tus días en el desierto sufriendo mucho. Quizás mueras antes, como muchos de ellos murieron por incrédulos. Quizás seas muy golpeado, pero igual te vas a salvar. Si ya naciste de nuevo. Toda la persona que está en este camino de la santificación progresiva es un verdadero creyente. Es un verdadero creyente. Pero si colaboramos con la obra del Espíritu Santo, si somos diligentes al hacerlo, vamos a disfrutar. Vamos a gozar y nos conviene hacerlo a nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra santificación? Como le digo, dependerá cómo vivimos como creyentes. Si gozosos, felices y en paz, o frustrados, amargados, deprimidos, sintiéndonos miserables. ¿Cómo es posible que como creyente te sientas como gusano? No entiendo. Deberías de ver, claro que el pecado nos deprime, cuando pecamos nos sentimos muy mal. Por eso le digo, el pecado nos recuerda lo que éramos. Y a lo mejor por eso te sientes como gusano, ¿verdad? Pero siempre tenemos nosotros abogado para con Dios, a Jesucristo.
La buena noticia es de que el éxito de esta santificación depende de la buena colaboración con el Espíritu Santo. Y la oración es el eslabón que unirá nuestros esfuerzos con la intervención del Espíritu Santo, a fin de ser tenidos por dignos de su venida. Las oraciones, hermanos, las oraciones son las que hacen. Esta es una, sí, cierto, vamos a orar, pero Cristo va al otro lado, uncido con nosotros. Sí, es verdad que vamos, que estamos corriendo una carrera, pero ya nos dijeron que la vamos a ganar. Estamos peleando una pelea, pero vamos a noquear, vamos a ganar. Y la prueba de eso no son mis palabras, es la bendita palabra de Dios con la que voy a concluir este mensaje. Hebreos 13, Hebreos 13, del versículo 20 para ponerlos en contexto, pero es el 21 el que tiene el mensaje, para que veas cómo, con qué seguridad y con qué fortaleza debes vivir y caminar este desierto. Mira, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, para que no te quede duda quién está detrás de todo esto, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, que fue lo que logró, fíjate lo que dice, os haga aptos en toda obra buena. Fíjate, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Qué hermosas palabras! Es que le digo, este texto es una cosa, hermanos, que qué felicidad, qué manera de hacer las cosas cuando entiendes esto. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Sí, Dios te dice que hagas algo, pero fíjate cómo las bendiciones que tenemos nosotros en la gracia de Dios y lo que Dios hace con nosotros, la colaboración del Espíritu Santo, Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros haciendo todo esto. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, Padre de gloria, Dios de toda consolación, porque tu amor es grande, Señor, porque tus planes, porque tu para con nosotros son de prosperidad, porque eres digno y eres justo, Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Y porque esto, Señor, esto sí que nos goza, esto sí que nos hace felices, escucharte, que nos consueles, que nos alientes, que nos animes, que nos llenes de motivación, de gozo y de paz en el Espíritu. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.